Bueno, chicos y chicas, hoy hace un día muy intenso. ¿Cómo estáis? Intensos. Intenso. Habéis vivido nervios, momentos de incertidumbre, de duda, pero también alegrías, porque sois los 31 finalistas del casting final de OT 2023. ¡Bravo! ¡Enhorabuena! Oye, llegar hasta aquí no ha sido nada fácil, así que ahora, ¿por qué no creamos un momento íntimo, mágico, con una jam session? ¿Qué os parece? ¿Sí? Vamos a por ello. Pero antes, yo he dicho, voy a llamar a una amiga mía. Y le he dicho, oye, ¿por qué no vienes a unirte a la jam session? Pero lo que no sé es si va a querer cantar. Espérese. ¿Y la amiga es? ¿Pero quién es? Cariño, ya están llorando. Sí. Voy a llegar con gusto. Lo voy a poder presentar así. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo sois tan monos, tan estupendos, tan guapos, tan maravillosos? ¿Has visto? ¿Qué bonito? Yo voy a llorar todas las galas. ¡Qué desastre de presentadora! La presentadora llorando siempre, sin poder presentar bien como Dios manda, con una voz firme. No, esto va a ser tremendo. Qué ilusión, no sabéis la ilusión que tengo. No os podéis hacer una idea. O sea, se me vuelca el corazón de ver, bueno, a Chuso lo veo más porque es su mamá, pero a Manu para mí es pues como Noé, como muchas otras cosas. Yo siempre he dicho que hay que poner una plaza en la academia que se llame Manu y Noé mi galera, porque realmente pues habéis llegado a una fase súper importante, súper importante. Tenéis que estar tan orgullosos, o sea, 13.000 personas y estar vosotros aquí sentados, que es tremendo, es tremendo. ¿Que tú esto lo viviste? Claro, y nosotros éramos nada, éramos muchísimos menos, sin saber muy bien dónde nos íbamos a meter, era un jardín muy raro para nosotros. ¿Y cómo lo recuerdas tú, amiga? Ah, yo lo recuerdo con una Chenoa muy dura. ¿Sí? Un poquito dura, sí, siempre lo digo, pero venía muy curtida porque tuve que pelear 10 años para poder tener una oportunidad. Y trabajar muy duro y bueno, y cantar sin que te paguen y luego no tener ni para comer. Pero eso, ¿qué más da cuando te gusta cantar, no? Creo que no hay nada más bonito tener una academia que te dé horas y horas de clases que valen una pasta, pagarlas y de repente estás desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche haciendo clase, que es tan fantástico, porque al final el premio es ese. No os olvidéis, el premio, no, luego todo lo demás se mueve mucho y hay demasiados ingredientes que no vais a controlar. Pero una clase de alguien que sabe y que te diga por aquí, eso es el mejor regalo que vais a tener. Eso no está pagado. No. Eso no está pagado. No. Oye, ¿y qué consejo les darías ahora en el punto que están, que mañana ya, día crucial, qué consejo les puedes dar para que lo interioricen? Bueno, pues que yo creo que es un momento de máxima presión. Y también vais a aprender a pesar, claro. Se ríen porque no lo han vivido la presión de momento. Uh-huh. Máxima, pues si ya teníais presión con todo lo que habéis hecho, lo de mañana es un máster en un día. Y luego vais a aprender, y esto lo voy a decir para, no para los que vayan a pasar, que os veré, para los que no vayan a pasar, que son los que a mí sí me importan. Porque creo que se aprende el fracaso, el error, ensayo-error, ¿no?, que se dice, creo que es igual de importante en esta carrera. Y vosotros vais a estar muy preparados para muchas cosas más que vais a seguir insistiendo, que va a ser cantar o hacer música o un grupo o lo que queráis luego. Pero que nadie se vaya con un mal sabor de boca. Sé que duele, por supuesto que va a haber un pellizco ahí dentro, sacadlo para afuera, lo gestionaréis en días o en semanas, cada uno tiene su ritmo, pero tampoco pasa nada, es decir, lo veréis más adelante, el que no pasa nada. Me gustaría tanto llevaros un futuro y decir, ostras, pues no pasó nada, lo aprendí, me dijeron que no, pero estoy aquí. Eso, cuidado, ojo con los fracasos, que más de una vez son muchos éxitos. Así que no os preocupéis, respirad muy hondo, aguantad el tipo, tanto si se gana como se pierde, y con mucha elegancia y mucho compañerismo, súper importante. Oye, un aplauso para Chenoa, por favor. ¡Bravo! ¡Maravillosa!
Oye, ahora sí. Esta noche es la última noche en la que los 31 vais a estar aquí juntos. Así que vamos a vivir un momento mágico. Vamos a hacer una jam session preciosa con Manu y sobre todo a disfrutarlo. Intentad descansar esta noche, no habléis. Sí, claro, claro, claro. Os voy a contar una anécdota. Cuando estábamos en este último casting, yo estaba con Natalia y con Mireia en la habitación y los chicos que eran muy ligones venían a buscar a veces a Natalia y me decían, ¿está Natalia? Y le digo, no, no está. Estamos estudiando. Yo era muy mala. No, pero es verdad. No, si no podéis hablar, pues intentad no hablar. ¿Tú qué crees? ¿Que digo cosas muy así o no? Lo haces súper bien, Chenoa. Claro. Es que me encantas. Manu, haznos un poquito de magia de la tuya. Pero aparte de daros cuenta, está tocando el piano. Yo sé que muchos tocáis instrumentos, pero yo, por ejemplo, voy con mi banda y cuando veo que saben tocar un instrumento, el respeto por la gente que es músico es tan chulo. Vais a tener unos profes tan guays que es que me muero de la envidia. Ojalá me dejéis entrar una semana. Sí, hombre. Que sí, que sí, que yo quiero hacer deporte. Tú en el plato, tú en el plato. Y corta música. Bueno, si veis que lloro, consoladme. Tienes que empezar tú. ¿Esto qué es? Hostia. Me quieres matar de matarme. Estamos hoy unidos. ¿No te conociera? Si no te conociera. Es que no es mi trozo. A ver, otra vez. Yo me sé mi trozo. Estamos hoy unidos cantando esta canción. Que somos diferentes, nos une una obsesión. Cantar es nuestra vida y mi música es tu voz. Cuenta con mi vida, que hoy la doy por ti. Mi pasión la quiero compartir. A tu lado me siento seguro. A tu lado no dudo. A tu lado yo puedo volar. A tu lado hoy brilla mi estrella. A tu lado mis sueños se harán por fin realidad. ¡Me quieren matar! ¡Qué bonito! ¿Sabes qué pasa? Que no me sé mi trozo, ¿vale? Quiero aclarar esto, por favor, primer plano, gracias. Esta canción estaba muy enfadada porque solo me dieron una frase. Y me quejé. Ni puñetero caso. Bueno, en esta yo cuando salí de esta gala estaba más... Estaba power. I call you if I need you, my heart's on fire. You come to me, wild, wire. You come to me, give me everything I need. Give me a lifetime. And promises and a world of dreams, yeah. Speak the language of love like you know what it means, yeah. You can be wrong, yeah. Take my heart and make me strong, baby, baby. You simply do. Anyone I ever
the video. Ooh, you're the best. Yeah. Bueno, fue muy bien, ¿no? Muy bien. Grande. Fue muy bien. ¿Para vosotros? ¿A vosotros? ¿Qué queréis? ¿Lo que queráis? Bueno, si me la sé. Sí, se, claro. Algo de Coldplay. Venga. Maravilla. Hacen voces sin ensayar. Es que ya, ¿qué se creen? Ya vienen a aprender. Ya hacéis voces sin ensayar ni nada. Maravilloso. Manía, ¿qué más? Todo. ¿Sabéis lo que le costaba a Manu hacernos las voces? No, por ahí no. ¡Escondidos! ¡Qué bonito! Esa no me costó tanto. Me encanta. Portaros bien, sed buenos. ¿Qué más? ¿No lo sabéis? ¿Pero por qué no viene Noé? ¿Ah, noche entera? La noche entera ha sonado mucho. ¿Cuál has dicho, Noé? ¿Cuál has dicho? Aquí se queda. ¿No van a ser? Pero nadie nos va a frenar. No, díselo, que esta fiesta no acabó. Dame dos, bien de dos. Y salimos a balconadita. Que la vida es para disfrutar. Que nos sobran ganas de amar. La vez que la vida nunca. Que eres un
Mi mano sudando. Maricón. La otra. Va, Noé, canta algo. Hoy stay, por favor. Noé, 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 Noé. Bueno, la canción de Stay nadie se la sabe aquí, ¿no? Es primicia, primicia. Preguntarle a Pablo Montero qué opina de Stay. ¿Qué? La bachata también es nueva. La sacó ayer, la sacó ayer. Ay, cuando un cuando tú vas. Un cuando tú vas, por favor. Por favor. Que me lo mata esa mano, que Manu tiene. Que lo sabe todo. Me dice cosas que no suenan del todo bien. Estás cansada de seducirme. Y lo que no conozco bien. Intentar abordarme por segunda vez. No se da cuenta que no me interesa. Y lo que haga, lo que diga, lo conozco bien. Y no me hables de sexo seguro. Ni plastifiques mi corazón. Ya estoy cansado de cuerpos duros y mentes blandas que no saben de amor. Un, dos, tres, cuando tú vas. Ay, Mar, ¿estás bien? ¿Quieres bien, agua? Estoy bien, estoy bien. ¿Qué más? Flowers. Flowers, ¿qué tono es? No sé. La menor. Va. Ella. ¿La menor? Esa? La menor, ha habido un la menor. Hola, la menor. La menor que le cuesta. Till we went right at home and watch it burn. Ooh, I didn't wanna leave ya, I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Hey, to write my name in the sand. Talk to myself for hours. Take things you don't understand. Se queda.
quiere consumir. Ya se van los invitados, tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir. Nada que descubra lo que siento, que ese día fue perfecto y parezco tan feliz. Tiempo que me cuesta sonreír. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero encontrar mi sitio. Una melodía acelerada en una canción que nunca acaba. Ya he tenido suficiente. Necesito a alguien que comprenda que estoy sola en medio de un montón de gente. ¿Qué puedo hacer? Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero encontrar mi sitio. Quiero vivir, quiero sentar el universo sobre mí. Quiero correr. Qué bonito. Ya tenéis pequeños grupitos, voy viendo, ¿eh? Oh. ¿No? ¿Toda? ¿Sí? Yo hice grupito al principio, ¿eh? Las chicas, sí. ¿Sí? Ahora ya reduciendo. Ah, claro, bueno. Claro. ¿Eh? Ahora ya sois unos 31 compactos. Oye, soy familia. Qué ganas, qué ganas. Vamos, un clasicazo. Lo que queráis. Ay, de Pablo López o de Juanes. Bueno, pues una cara. ¡Oh! Aparte, así, bueno. Reza en este verso todo lo que en esta vida he guardado. Sirva como humilde testamento de un hermoso legado. Dejé el amor detrás de ti. Dejé el valor perdido en escenario. Vi morir mi sueño, vi cómo resucitaba. Vi los ojos de la envidia, vi canciones, vi palabras. Dime, si hoy se acaba el mundo. Dime que me llevo yo. Tengo la tranquilidad de haber vivido días y noches. He bañado el vino en madrugadas, he besado el derroche. Me emocioné cantando al sol. Solos, vi fortunas, vi necesidades, vi que darse todo. Si hoy se acaba el mundo, corazón, dime qué vas a llevarte. Y dime qué me llevo yo. Thank you.
and don't you treat me so mean. You're the meanest woman that I've ever seen. I guess if you say so, I have to pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Back on my feet someday. Ojalá. Well, I guess if you say so, back the things and go and try. Vamos a cantar la última canción, que la vocecica hay que descansarla. Sí. ¿Vale? Sí, ya he visto unos cuantos que han pasado micrófono normal. Manu, lo que quieran ellos. ¿Qué elegimos? Hay que lo que quieran ellos. Cumpleaños feliz, que esta noche es su cumpleaños. ¿De qué? ¡Oh! Venga, terminamos con el cumpleaños feliz y nos vamos a dormir. Es mañana, pero adelantamos. ¿Esta noche a las 12? A las 12. Bueno. No puede más. A la cama, hombre. Todo el mundo. Hemos comido, hemos cenado. A la cama ya. Oye. Mucha luz para mañana. Por favor, a pasarla bien. Y luego os veré a algunos, a otros no, o sí. Eso es lo que queréis que quede aquí. A los que no vea mañana y los vea en el plató y no los vuelva a ver, los voy a volver a ver seguramente en otra zona y con otras cosas, pero vais a estar. ¿Vale? ¡Hasta luego! Por favor, yo quiero todo.